voy llegando a Detroit y se supone que mi siguiente vuelo ya tuvo que haber abordado. Así que a ver si alcanzo. Y lo que faltaba, no llegó mi maleta. Scott y yo tenemos que quedarnos en Toronto aproximadamente 4 horas. No queríamos quedarnos en el aeropuerto, así que decidimos venir a esta tienda, Atlas Machinery. Ya lo he mostrado un pequeño tour en estas instalaciones. Y según yo, esta es una de las tiendas que vende más. A menos en cuestión de la marca Festool, es el distribuidor el que vende más en todo Canadá. Pero estoy seguro que también con otras marcas. Lo han visto mucho en redes sociales esta marca, esta empresa, así que vamos a ver qué hay. Seguimos en Toronto. Nuestro vuelo cambió desde ayer en la noche, así que tuvimos que ahora hacer escala en Toronto, quedarnos más horas, y ahorita nuestro siguiente vuelo ya está retrasado otra vez.
Se suponía que llegábamos a las 3 de la tarde a Milwaukee y después se suponía que a las 6. Y ahora, si no sale bien este vuelo, llegamos como hasta las 10 o las 11 de la noche. Ni modo. Voy llegando a Detroit y se supone que mi siguiente vuelo ya tuvo que haber abordado. Así que a ver si alcanzo a llegar, no sé en dónde vaya a ser la... Oh, so we're good? Ah, también está atrasado ese vuelo, lo cual a mí me conviene porque pues alcanzo a subir y llego aproximadamente quizá 6:30 de la tarde en vez de las 10 de la noche. Ya. Puros vuelos retrasados. Finalmente llegamos a Milwaukee. Se suponía que volábamos de Saskatoon hacia Minneapolis y después hacia Milwaukee y llegábamos a las 3 de la tarde, pero se canceló el vuelo ayer en la noche como a las 9 de la noche y ahora tuvimos que volar de Saskatoon a Toronto, quedarnos en Toronto 4 horas, después volar a Detroit. En Detroit solo que corrimos como unos 5 minutos para llegar a la otra puerta del siguiente avión y poder subirnos al avión porque era mucho relajo. Entonces se suponía que llegábamos a las 3 de la tarde y ahorita son las 7. Pero ya estamos en Milwaukee. Lo único que se nos pasó fue el tour de las instalaciones de Milwaukee. Ya lo hemos visto y también hay muchas áreas que no te dejan grabar, entonces pues como que no me perdí mucho para poder grabarlo para ustedes. Y ni modo, pero ya estamos aquí. Ahí está Scott. Y lo que faltaba, no llegó mi maleta. Fuck. Así que vamos a ver qué es lo que me dieron. Y es el 913. Y esta es la habitación que me dieron. Así es como se ve. No sé cómo sean las otras. Le voy a preguntar a Walter o Jair para que ustedes tengan una idea de qué tipo de cuartos nos dan. Cuando vine hace 2 años fue en diferente hotel también. Vamos a ver la vista. En recepción lo que me dieron fue este folder con las instrucciones de qué es lo que va a pasar, con quién te tienes que comunicar por alguna cosa, y esta pack out. Donde viene lo principal, un cargador, una batería, pues para que no se te acaben mientras estás en el evento, de 2 amp, se puede cargar, su cable para cargarlo, para conectarlo, e incluso cables, trae varios, bueno es uno, pero trae varias salidas de iPhone, de la GoPro y otro tipo de teléfono, algunos chicles y cosas para sobrevivir. No es un condón, es por si te da dolor de cabeza. Y unos dulces. Así que, pues aunque acabo de llegar, medio me voy a limpiar porque pues no tengo ropa. Ya le pedí una a Maika, que es
el encargado de Milwaukee Latinoamérica, que si me puede conseguir una playera, porque me dijeron, tu maleta va a llegar, pero va a llegar como a mediodía. Y a mediodía, pues yo ya voy a mitad del evento, entonces pues necesito ponerme algo diferente. Entonces lo bueno que en mi mochila traía cosas como cepillo de dientes y todo eso. Entonces pues ni modo, lo único que no voy a tener es ropa limpia. Bueno, más que la playera, pero me van a dar una limpia. A las 6 de la mañana y ahora sí necesito preparar la cámara. ¿Qué es lo que me voy a llevar? Así que vamos a darle. Introduce some of the leadership team at Milwaukee. So I'm Steve Richman, the president of Milwaukee. Tim Albrecht, he's the president of our hand tool storage, and you'll see today our safety business at Milwaukee.
Shane Mall, he runs our power tool business at Milwaukee. Scott Griswoldy runs our accessory business at Milwaukee. And Rick Gray runs our empire business at Milwaukee. So we're all excited to be here today. If you go back 13 years, our first NPS was 13 years ago. We were very active in everything that was going on. All the demos, all the information, all the data. Today we're nothing but overhead. Okay. Son las 6 de la tarde y se acabó el evento. Ahorita vamos de hecho directo a la cena, ni siquiera vamos a poder pasar al hotel. Pero estuvo bueno el evento, hubo varias cosas que nos sorprendieron. Me tuvo a mí aquí a su algunas lado. Cosas que ni siquiera pudimos ver o podemos hablar. Pero vámonos. ¿Qué? Ok, ahora es la cena del evento, después del evento. Vamos a ver qué tal, qué es lo que hay, qué es lo que hacen. Entonces ahí están los elevadores y todos están formados para la cerveza.